Es verdad que tenemos que contar que hemos trabajado mucho para poder llevarlo adelante. Y sé que seguramente la mayoría de ustedes han recibido una comunicación del cambio de lugar donde se hacía la charla, lo cual nos puso muy feliz porque caímos en la universidad pública. Eso quiere decir que los mejores que egresaron de la universidad pública, los mejores estudiantes, los mejores graduados, egresaron de la universidad pública. Nosotros nos propusimos hacer lo mismo con este curso, trajimos a los mejores. En este sentido, yo lo quiero presentar a Mariano Recalde, es un compañero, es profesor universitario en la UBA y en varias universidades, es doctor en Derecho del Trabajo, ha escrito muchos artículos, recientemente un libro que es El Modelo Sindical Argentino. Pero Mariano, además de toda su trayectoria en el campo del mundo del trabajo, tuvo una vocación muy temprana por la política. O sea, cuando era estudiante secundario, era presidente del Centro de Estudiantes. En la universidad formó la agrupación NBI, Necesidades Básicas y Satisfechas, que me pareció muy creativo. Y fue en la época de los 90 donde hubo una realmente resistencia al neoliberalismo en ese momento, que arrasó con todos los derechos laborales y de la seguridad social. Bueno, Mariano actualmente es presidente del PJ de Capital, legislador de Ciudad de Buenos Aires y vicepresidente segundo de la legislatura de Ciudad de Buenos Aires. Entonces, a mí me gusta presentarlo a Mariano como un dirigente destacado político con mucho compromiso con los trabajadores, en la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y además porque pertenece a la generación que próximamente nos estará gobernando. El corazón de este curso tiene que ver con los derechos laborales, con las instituciones del mundo del trabajo, con las herramientas que están previstas en nuestro ordenamiento jurídico en relación a las luchas, la organización de los trabajadores, los sindicatos, pero nos pareció muy importante comenzar con lo que fueron las luchas históricas por los derechos. Cuando comenzamos a ejercerlos o a gozarlos, terminamos pensando que son eternos y en realidad es necesario una permanente defensa de los derechos. Otro aspecto que nos pareció muy importante es las decisiones políticas que se toman en torno a la materia económica, porque la creación de empleo y los niveles de ingresos dependen de las políticas económicas. Y otro aspecto que también está íntimamente relacionado al trabajo, porque cubre todo el aspecto de cuando las personas no pueden o no están en condiciones de trabajar, que es el sistema de seguridad social, también lo hemos agregado como un aspecto importante. Así que bueno, no quiero quitarles tiempo a los disertantes, que son un lujo, y le paso la palabra a Mariano Recalde.